Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en un nuevo video y hoy les voy a enseñar, anteriormente ya les enseñé cómo descargarlo y hoy les voy a enseñar unos tips básicos y cómo jugar una carrera normal. Así que nada, vamos a entrar directamente al Pro Cycling Manager 2020. Ya este lo tenemos en nuestro escritorio. Tarda un poco, tarda unos 30, 40 segundos, depende de su computadora más o menos en instalarse. Y bueno, ya cuando estemos adentro les voy a explicar cómo correr una carrera normal. Ya estamos acá en Pro Cycling Manager, ya ven que tenemos nuestras 5 opciones de siempre que vamos a tener cuando entremos al juego. Hoy les voy a enseñar, como les dije anteriormente, una carrera normal, simple, sin nada que descargarse. Y bueno, Rodrigo, vos ahí mostraste un jugador, sí, ¿verdad? En el multijugador sería cuando quiero jugar en línea. Cuando quiero jugar más en adelante línea, nos explicas cómo es. Continuar partida es cuando creas ya, ya está jugando y lo querés seguir jugando otro día. Y cargar, bueno, el crédito son otras cuestiones. Cuando pones un jugador, no hace falta estar conectado a internet, ¿verdad? No hace falta, nada. Directamente. Acá ponemos carrera de un día, que es la que yo después les voy a enseñar qué sirve, para qué sirve Pro Cyclist, para qué sirve carrera profesional y para qué sirve la pista. Pero hoy a lo normal, hoy rápido y conciso. Carrera de un día. Esto también se lo voy a explicar. Lista de paquetes. ¿Qué es esto de lista de paquetes? ¿Qué es esta? Para decir... Pero a mí, yo lo bajé hoy, me aparece default. Default. Listo, ¿puedo jugar sin problemas? Sí, tranquilo, sin problemas. Listo. Vamos a crear partida. Acá tenemos todas las carreras de todo el mundo. Cuando clásica. Vos decís carrera de un día, queda claro que también puedo correr vueltas por etapas. Claro, pero es solo para correr. Sí, es cuando termina, no puedes seguir. Claro, no es una carrera ni nada, solo corres una carrera. Entonces, Tour de France, Giro de Italia, la Paris-Roubaix, el Mundial. Todos. Ok. Entonces nosotros vamos a elegir la de París, la última del Tour de France. Ah, o sea, yo no tengo que correr todo el Tour de France. Si quiero, elijo las etapas que puedo correr. Puede ser una, 10 o todas. Claro, mira acá, ¿ves? Yo elijo esta quiero correr. Listo. Pero hoy nosotros solo vamos a correr la 21, así que vamos rápido. Tenemos la 21, queremos correr, no sé, con el UAE. Claro, con Fernando Gaviria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago? Paren, pero esto es algo muy muy bueno, que ustedes si quieren no correr con un World Tour, van acá personalizado. Ah, porque naturalmente te aparecen solo los World Tour. Pero yo quiero correr con Nairo, tengo que ir a personalizado y buscar el Arkea, por ejemplo. Claro, querés correr con el Caja Rural, también. Tú tocas acá, ven, nosotros acá agregamos el Caja Rural al Tour de France. Y lo corro en personalizado. Listo. Pero nosotros lo vamos a correr en equipos. En equipos, normal. Básico, ponele ahí. Vamos acá al UAE. UAE. Ponemos siguiente. Sí. Después de siguiente, elegimos nuestros corredores, que tenemos todo el plantel del UAE y de todos los equipos. Yo, por ejemplo, esta etapa es al sprint. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Quiénes son los mejores sprinters si no los conozco a todos? Sprint, tocamos en donde dice SPR. Ajá. Lo mismo para Pavé, para Crono, para y ahí todos. Me los acomoda según, mientras más alto el número, mejor es. Nosotros queremos ver, poner los mejores de Crono. Toco acá, McNulty, Pogacar. Y en este costado lo selecciono. En este costado, al que quiero. Lo mismo que lo de las etapas, igual. Entonces nosotros, como es el sprint, vamos a ver. A ver, vamos a elegir a Christoph, a Philipsen, a Maxi, y como ven, que son 9 corredores, tenemos que sacar, lo sacamos a Bistrom, ponele, listo. Listo, entonces, esto rápido, resumen, este va a ser el resumen de su carrera, periódico, estos van a ser los favoritos contra los que se van a enfrentar ustedes, o sea, no es que no les va a explicar contra quién juega, no, cada vez que ustedes corren una carrera, les va a explicar los favoritos, así que bueno, rápidamente vamos después a después está el equipamiento, que es que rueda. El equipamiento, la rueda, esto que ya eso es. Con el básico es lo mismo. No, la verdad que no cambia mucho. ¿Y la estrategia? Y la estrategia es quién querés que sea tu líder, los gregarios, quién querés que sea tu sprinter, el corredor libre, como pasa en muchas carreras. Y bueno, ya vamos a etapa 3D una vez que... Simulación rápida, lo corre la computadora. Lo corre la computadora. Etapa 3D la puedo correr yo. Claro, etapa 3D. Vamos a etapa 3D. Bueno, y ahora cuando entremos, ven que acá nos está viendo nuestro panel, equipo, el UAE. Esos son los rivales. Los rivales, el Movistar, el Education First, el Lotto Soudal, el Astana, todos los equipos. Y después de esto, como les estaba explicando antes, ven, después de que cargue esta, no nos explicó. Bueno, pero siempre nos pasa lo de los máximos favoritos. Y también nos dice según las estrellas. Cuánto tiene de sprint, cuánto tiene de aceleración. Bueno, así que nada, este fue un repaso muy rápido. Arranca en automático. Y yo le pongo la P para ponerle pausa. Pausa. Listo. Bueno, y ahí después puedo manejar a los 8 corredores de mi equipo. Sí.
Y que tienen un montón de funciones cada uno. Un montón, y si la verdad si les pongo a... Sí, se nos va a hacer muy largo. Así que en otro video, mañana seguramente, les voy a estar explicando... Cada una de las funciones. Cada una se corre. Okay. Y cómo se corre en un sprint. Cómo finalizar un sprint. Se puede armar trencito, se puede armar el tren. Lo que vos quieras. Perfecto. Y yo se lo voy a estar explicando. Así que nada, no se olviden de suscribirse, de compartirlo con sus amigos. Y bueno, esto fue un repaso rápido. Así que nada, nos vemos en la próxima y cuídense mucho.